En su reporte de esta jornada, la autoridad sanitaria apeló a la comunidad para que tome en serio la gravedad de la pandemia en Magallanes, especialmente a quienes parecen no creer que el problema es real. No solo tenemos claridad que existe una gran presión en el Hospital Clínico de Magallanes en lo que respecta a la atención y cuidado de pacientes, sino que también hoy tenemos una situación preocupante en el estado de los hospitales provinciales, tanto de Puerto Natales como de Porvenir, que superan un 75% en sus capacidades hospitalarias de ocupación de camas. Entonces, el llamado es a creer que nuestro país y nuestra región, al igual que el resto del mundo, no ha tenido pausa frente a la pandemia del coronavirus. Ya van casi 7 meses desde que apareció el coronavirus en la región y según el Ministerio de Salud tenemos 8.524 casos en total y 81 muertos. En ambas cifras, más de la mitad corresponde solo al mes de septiembre, el peor desde el punto de vista sanitario para Magallanes. Hoy se notifican 169 casos nuevos en nuestra región. 155 son de Punta Arenas y 14 de Puerto Natales. La región presenta hoy 1.567 casos activos y 6.877 recuperados. Tenemos nuevamente que informar el lamentable fallecimiento de 3 personas positivas a coronavirus durante las últimas horas. 2 hombres y una mujer, información que se verá reflejada en la plataforma en los próximos días. Punta Arenas sigue siendo la comuna del país con más casos activos de COVID-19 y muy por encima de las que le siguen en esa tabla. En la red hospitalaria, hoy había 88 pacientes positivos a COVID-19. De esos, 16 están en la unidad de paciente crítico del Hospital Clínico y 3 en la unidad de tratamiento intermedio del Hospital de Puerto Natales. Hay 17 personas positivas a COVID con soporte respiratorio. En su cuenta en Twitter, el Hospital Clínico de Magallanes informó que realiza las gestiones para trasladar mañana a 4 pacientes a hospitales de Santiago en un avión de la Fuerza Aérea.